Parece que tenemos que decir adiós por ahora. Este pueblo se ve bastante tenebroso, pero estoy seguro que ustedes pueden alumbrar un poco el lugar con su pequeña marca de rayo de sol. Espero verte otra vez en otro momento. Espera que nos presentemos a cantar en algún teatro en Forsyth. Bueno, es hora de explorar este lugar. ¿Quién era ella? Creo que no debíamos de seguirla. Estamos perdiendo el conocimiento. ¿Qué le deparará el destino a Ness y a su amiga? Estoy llamándote a ti, que nunca he conocido. Estoy llamando a nuestro amigo que nunca hemos conocido. Jeff, necesitamos tu ayuda.
Yo soy Paula y estoy con otro amigo, Ness. Estamos intentando contactarte. Yo soy Paula y estoy con otro amigo, Ness. Estamos intentando contactarte. Si me escuchas, por favor, despierta y dirígete hacia el sur. Solo tú, aunque estás lejos, puedes salvarnos, Jeff. Por favor, escucha mi llamada y comienza a dirigirte hacia el sur. Jeff, tú eres un amigo a quien nunca hemos conocido. Pero tú eres nuestra única esperanza. Tony, tuve ese sueño otra vez. Jeff, acabo de soñar que tú y yo dábamos un paseo. ¿Qué ocurre? Oh, nada. Jeff, ¿a dónde vas a mitad de la noche? Ya conoces las reglas del dormitorio, ¿cierto? Si te atrapan, te van a dar nalgadas. ¿Qué ocurre? Jeff, muy bien. Debe de haber una razón que yo no entiendo. No te detendré, pero es peligroso que te vayas sin llevar nada contigo. ¡Hey! Creo que hay unas cosas en el cuarto de los casilleros que deberías agarrar. Te ayudaré a salir de aquí. Oh, Jeff y Tony, me asustaron. ¿Están buscando refrigerio nocturno? Estoy teniendo problemas con mi proyecto. Si tan solo el padre de Jeff, el señor Andonuts, estuviera aquí, él me podría proveer de una gran ayuda. Escuché que es una persona asombrosa. Él fue el primer líder de nuestro club de ultra ciencia. Escuché que es el mejor que Einstein o Heisenberg. Los rumores dicen que también es muy extraño. Si vas a los casilleros, llévate esta llave. Solo que está un poco doblada. Si te vas, llámame y registraré tu aventura. Es como salvar el juego. Sí, justo como lo sospechaba. Esto no sirve. La llave no funciona, ¿no es así? Pensé que podría ser el caso. Así que acabo de inventar la máquina que abre puertas, especialmente cuando tiene una llave ligeramente mala. Invento el inconveniente. Si tú eres el hijo del señor Antonus, deberías poder reparar herramientas pequeñas y hacerlas útiles. Solo intenta mantener una actitud positiva. Bien, ahora utilízame como escalera para que trepes por encima del portón. Bueno, diré adiós por ahora. No sé dónde vas o por qué,
Pero recuerda, somos mejores amigos por siempre. Hay un mono en la entrada. Llévate al mono. Es bastante ruidoso. Si compras un paquete de chicles, puedes llevarte al mono sin costo alguno. De otra forma, te costará un dólar. Así que, ¿lo quieres? Sí que sí. Gracias, el mono es tuyo. Soy el cocinero del Club de Observación de Tessie. ¿Qué tal? ¿Un poco de estofado? Sí que sí. No, no hay necesidad de que me pagues. Eres un amigo al que no he conocido aún, Jeff. Ve al sur. Soy Paula. Si me oyes, ve al sur. Hola, Laboratorios Maxwell aquí. Hola, Jeff. ¿Quieres que guarde un registro de tu viaje? Sí. Muy bien, tengo todo escrito. ¿Quieres tomar un descanso ahora? Continuemos. Te has vuelto un arduo trabajador. Tengo que volver a mi trabajo. Ve por ello, chico malo. Fotografías tomadas instantáneamente. Soy un genio fotográfico, si me permite decirlo. Bueno, prepárate para una memoria instantánea. Mira si lo cobro. ¿Listo? The Fuzzy Pickles. ¡Wow! ¡Qué gran fotografía! Siempre traerá de vuelta los más gratos recuerdos.
Quizás fue demasiado fácil. Mi nombre es Brick Road, el desarrollador del calabozo. He dedicado mi vida a la creación de calabozos. Bueno, combinando mis habilidades con la inteligencia del Dr. Anatonus, puedo convertirme en el hombre calabozo. La primera combinación entre humano y calabozo en la historia. Nos encontramos de nuevo cuando me haya convertido en hombre calabozo. ¿Te gustaría una siesta de buenas noches? Sí. Cuídate. Vuelve pronto. Espera, creo que debo de llamar a Maxwell.
¡Oh, Dios! ¿Cómo bajar esa cuerda para poder subir? Espera. Creo que el mono puede ayudarnos. Niño, no te ves muy brillante. Déjame explicar. Estas piedras forman un patrón. Se llama Stonehenge. Los ovnis usualmente visitan este lugar. Debes haber visto por TV o leído sobre ello en los tabloides. ¡Sí! ¡Es Stonehenge! El señor Rickroll, el creador del calabozo, te refirió, ¿cierto? Y no solo eso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Mi hijo? Oh, yo no puedo creerlo. El Jeff, mi hijo. Han sido quizás 10 años desde la última vez que te vi. Me alegra mucho que seas un chico tan sano. Oh, esos lentes se te ven bien en ti. ¿Qué tal una dona? Sí. Bueno, yo solo ofrecía. También me gustaría una dona en este momento. ¿Ya visitaste Stonehenge? Sí. Bueno, la última vez que revisé... Bueno... Por cierto, ¿por qué estás aquí? Oh, ya veo. Esa niña llamada Paula debió presentir que estaba aquí. Bien, intentaré ayudarles. Estoy intentando hacer un distorsionador de fase que pueda conectar dos puntos en el espacio y tiempo. Aún está incompleto. Te dejaré usar el otro invento que llamo el Caminante del Cielo. Es un poco viejo, pero ciertamente te ayudará. Cuando abordes, siempre escucha el mensaje que viene de tu destino. Seguramente llegarás ahí si escuchas el mensaje. La máquina redonda de por allí es el Caminante del Cielo. ¿Qué opinas? ¿No está genial? Súbete. Veamos de nuevo en 10 años más o menos. Oh, hola, es Laboratorio Maxwell aquí. Oh, hola, Jeff. ¿Quieres que guarde un registro de tu viaje? Sí. Muy bien, tengo todo escrito. ¿Quieres tomar un descanso ahora? Continuemos. Te has vuelto un arduo trabajador. Tengo que volver a mi trabajo. Ve por ellos, chico malo. ¡Un voyage!